¿Puedo preguntar qué te ha pasado o prefieres no hablar del tema? No va a pasar nada. Da igual, pero cualquier cosa me dices, ¿vale? Aunque sea minúscula. Te quiero. Gracias. Mira cómo se toman en la cosa. Están tumbados todos los caballos de la cosa. Y ahí va la doña. Pues como vaya por la puerta trasera, se va a dar una sorpresa. Curiosa. Quien fuera para despertar con esas vistas. Bueno, encontrarse con esa sorpresa. Una manada de caballos, un cierto cuarto, confiados de recostarse ahí. Pues sí.
encima donde vas se me acerca. ¿Pero qué cantidad de cámaras hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Quiero hacerlos correr. Nada te detiene. Podría estar contigo si te da cosa ir sola. Esto, pues, pastorear caballos se llama de otra forma. Bueno, perfecto, pues. Espero que quede uno. No, ya no. Aprovechamos y vamos a donde Don Chilo ahora que es que antes no he podido ir. Coger la serpiente y vamos. ¿Cómo? Voy a coger la serpiente y vamos. Ah, vale. Estaba entendido. Ojalá algo y ojalá que. Porque es que tú también tienes que tener las llaves si no las tienes. Recuerda. Vale, pues vamos, pues.
Sí, me dijeron que es bastante alto. Y pero que tiene, que es muy educado, por cierto. ¡Ay, mija! Otra vez. Gracias. ¡Ay, qué bueno que traes esa sonrisa! Porque siempre que me traes animales vienes triste. Ya sé que si llegas con un animal es porque estás triste. No, no te vayas, mija. No, no, sí, voy. Sonríe. Tengo más. Sí. ¿Está bien, Henry? Es complicado. Tan complicado como que no lo sé ni yo exactamente. ¿Estará embarazada? Pues sería muy raro, la verdad. Por cierto, que todavía no te he comentado lo que pasó antes, que te tuviste que ir. Recuerda. Ah, sí, mijo, pásale acá a la cocina, vete. Sí. Y es que aparte también iba a aprovechar, porque recuerda... Ahí está. Dime. Habla fuerte, que no te escucho. Sí, no te preocupes. Que eran dos asuntos. Lo primero, recuerda que la pobre Vía no tiene las llaves. Y los... ¿Las llaves? Sí, lo de la casa. ¡Ay, déjame, le doy una copia! Sí. Vamos, y ahorita. ¿Por qué he tenido que cerrarte todas las puertas y te recomiendo que lo hagas? Ok, sí. Por lo que te voy a comentar después, ahora en la cocina, en tu casa, donde sea. Dime. Vale. Porque se presentaron... Bueno, por lo que sé, te lo comentó Kilian, ¿no? Creo. Bueno, me comentó que fue a su casa, pensó que era su casa todavía. Y ya, pero nada más me dijo eso. Vale, bueno. Sí, es que fue con más gente. Y puede ser que uno pega esa vía, y puede ser que casi le pegue un tiro al señor. Que casi le pegó un tiro en la cabeza al loco viejo verde Ted. No sé si te suena. Ah, ya sé que... viejo loco, sí. Porque tocó... No le hagas caso. No, ya, sí lo sé. Pero claro, está en un terreno que no es suyo, ¿sabes? Claro. Pues yo estoy en todo mi derecho. Muy bien. Gracias, mijo. Tú tenías todo el derecho de meterle un tiro. Él no sabía. Exactamente. Pero entonces, es que claro, me dice Kilian que le parecía el gobierno no le avisó y vendió su casa. Era... Claro, pero, es que no era pero suya. Qué raro, porque el gobierno a mí me dijo que les había notificado y todo. Claro, pero es que yo creo que habrá notificado al particular de la casa. A lo mejor. Claro. No, pues, no, pero sí, todo eso está bien, mijo. Porque es como si... Sí, ya después yo hablé con Kilian, le dije que esté más tranquilo. Ah, vale. Claro, es que tú imagínate... Imagínate el panorama de estamos tranquilamente ahí hablando en el patio y vemos claro, llega con el loco. Y llega una tropa de 5 personas entrando como si fuese su casa. Claro, y no tienen llave. Claro, ellos no tienen. Estaba abierto. Pero estaba abierto, yo automáticamente cerré. Ok. Porque dije, no hace falta que se pongan aquí a investigar, ¿sabes? No, por si acaso que se quede todo en casa. Claro. Así que cerré todas las entradas de la casa y luego me quedé pensando y dije, claro, pero Vía no tiene las llaves. Sí, vamos, mijo, para darle una copia. Vamos a la
Ay, ay, ay. Me craseó. O sea, craseaba a los dos. Sí, ha dicho ay, ay, ay. Y justamente Ay, murió. ay, ay. Y se muere eso. Pues te quito la piel, vale. Dios Ay, mío. Ay, 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 se ay. mueren los dos. Es que me ha hecho mucha gracia. Es que lo último que escucho es ay, ay, ay. Yo en plan. Se mueren épicamente. Y yo así pensando y diciendo, yo no digo ay, 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 pero me vi con San Pedro también. Ay. ¿Cómo vas? Bueno, pues no sé, pensando a ver, Pensando pensamientos. no sé. Luego cuando dejemos yo voy a dejar de rolear dentro de poco. Me voy a quedar por aquí. No sé. Pero antes quería darte las llaves. Pero como yo no puedo. Y ya sé por qué se ha dado el rol de antes, por cierto. Luego te lo comento. El de que han entrado como Pedro por su casa. Y por eso quizás ha dicho lo de meterlo en mi donde no lo llaman. Y quizás eso por lo de... Por eso se ha puesto así, el imbécil ese. Pues no tendría sentido Es porque que mi puta, es nuestra puta casa. ya, pero es que por lo visto no la han notificado. Y antes era suya. No, no quería decírtelo en directo, pero Ya, bueno, mi mamá. claro, antes era su casa. Era. Antes. Ya, pero que él no lo sabía. Claro, porque sabes, ¿no? Es como si le pasa algo al Padilla. Le van a informar a Padilla. Qué angustia. Bueno, yo ya estoy entrando. Qué madre. Ahora hablamos. Sí. Venga, mi silencio. Vale. Buen rol. Buen rol. Ay, pobre. Pobreta mía. Nada, un marreo. Me también.